la sal, o Bolivia no exporta sal a otros países. Bueno, nuestros vecinos obtienen sal de otros, de otras fuentes, otros pequeños salares, salar de Atacama, salar del hombre muerto en Argentina, o del mar. Entonces no hay mucha demanda para exportar sal. La profundidad de este salar es de 130 metros. Sabemos eso porque este salar no solo es el salar más grande, sino que es también la reserva de litio más grande del mundo. Este salar forma parte del triángulo del litio formado entre este salar de Uyuni, el salar de San Pedro de Atacama y el salar del hombre muerto en Argentina. Entonces, entre estos tres salares tenemos el 81% de todo el nivel, de todo el litio a nivel mundial, y solo aquí en el salar de Uyuni tenemos el 60% del litio a nivel mundial. Actualmente se está extrayendo el litio en la parte sur del salar, en toda esa zona, porque el litio está concentrado mucho más en la parte sur. Y pues bueno, el litio está debajo del salar en forma líquida, con la salmuera y todo eso. Entonces la gente, para extraer el litio, tiene que hacer perforaciones, como se hacen perforaciones para el petróleo, algo así. Entonces ellos han perforado a razón de 130 metros y han encontrado todavía sal. Entonces, por eso sabemos que la profundidad es de 130 metros, pero los primeros 10 metros son sal. Luego de los 10 metros tenemos lodo, agua y sal mezclado, todo eso. Entonces todo eso es hace 130 metros.